Buenas noches, querido público cusqueño, querida teleaudiencia que domingo nos siguen acá en nuestro querido programa Cool y Arte. En esta oportunidad tenemos la compañía grata de dos periodistas que están viajando por toda Latinoamérica haciendo un acopio de toda la información y toda la realidad nacional de diferentes países. Y hoy tenemos la suerte y el gusto de tenerlos acá en la participación en los diferentes eventos que se están suscitando en la ciudad del Cusco, por ejemplo, como temas respecto al TPP. Y hoy tenemos su grata presencia y vamos a conversar con ellos para que nos expliquen no solo lo que están viendo en el Perú sino y en el Cusco en especial, sino toda la coyuntura que se está dando en toda nuestra grande y mayúscula Latinoamérica. Quisiera, por favor, dar un grato saludo a Raúl García y a su compañera Vanessa Pérez. En esta tarde ellos pertenecen a vuestra línea editorial, se llama Voces en Lucha, ¿verdad? Voces en Lucha, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto que nos tengáis aquí y nos deis este espacio, ¿no? Comunicativo. Sí. Súper. Cuéntanos, ¿qué es Voces en Lucha? Bueno, Voces en Lucha es un viaje por América Latina y el Caribe que reúne o quiere reunir algunas de las voces que están en lucha por la dignidad. La dignidad para nosotros es justicia social en busca de alternativas a este sistema depredador que es el capitalismo. ¿Y en esas andamos? Súper. ¿Por qué países han estado? Pues llevamos ya unos 15 meses recorridos. Hemos estado comenzamos en Chile, nuestro trabajo. De ahí pasamos a Argentina, Uruguay, sur de Brasil, Paraguay, Bolivia y estamos recién aterrizados en... Como quien dice, ¿no? Lo hacemos todo por tierra, pero bueno, decimos recién aterrizados en Perú, ¿no? Y bueno, aquí ubicándonos un poquito con algunas de las voces que nos están contextualizando, la historia, porque siempre intentamos tratar la historia de estas voces en lucha que dice Vanessa, ¿no? De estas luchas que atraviesan todo el continente latinoamericano y bueno, comprendiendo un poquito el contexto, ¿no? Ubicándonos en el Perú. Claro. ¿Qué contradicciones han visto, digamos? Bueno, sería interesante hablar de cada país, pero digamos que en general, ¿cómo han visto la coyuntura política en Chile, en Uruguay, en Brasil, donde les ha tocado estar? Hay una característica común, yo creo. Sí, yo creo que hay varios comunes, ¿no? Que engloban a todas las problemáticas y todas las luchas, ¿no? Sí, y yo creo que es ese sistema, ¿no? Que neoliberal, que realmente atraviesa las sociedades y los estados. Lógicamente, la contradicción es que, aun a pesar de que el neoliberalismo es un sistema que empobrece, muchas personas a día de hoy siguen votando esos partidos que realmente lideran este neoliberalismo, con unos sistemas económicos. Tenemos un país como Chile, que es el primero al que llegamos, que es curiosísimo, ¿no? Allí fue el experimento neoliberal por excelencia. Hoy día tenemos la prueba palpable de que eso es un desastre. Un desastre en el sentido que es la ley de la selva. Claro. Es decir,
los que más, es como una pelea de gallos, ¿no? Los que logran ascender a niveles más altos tienen una capacidad de vida excelente, pero las capas bajas es el país con más diferencia social de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces allí hay que pagar por educación, hay que pagar por sanidad, se paga por cualquier servicio social. Es una sociedad que está también a raíz de esto en lucha desde hace algunos años y que hay unas luchas muy interesantes en Chile, y en el sur tenemos la lucha mapuche, que es la lucha por excelencia de aquel territorio, porque son el pueblo originario, ¿no? Pueblo mapuche. Porque hace poco había unos conflictos en Chile, se estaba creo que agrediendo a la Araucanía, a las comunidades nativas ahí, se los estaba matando, ¿no? Sí, hace muchos años ya, que desde la llegada de los españoles, ¿no? Con el expolio generalizado, ¿no? De toda América Latina. Primero, bueno, yo digo los españoles, no me refiero al pueblo español. Claro, de hecho, claro, nosotros venimos de allí y creo que sufrimos también las consecuencias, ¿no? de estos grandes poderes del imperio español, que después fue el inglés, el holandés. Exacto. Y muchos otros, ¿no? Y allí efectivamente fue el primer país que establecieron un límite y no dejaron pasar a los españoles con el límite del Bío-Bío, resistieron, y luego curiosamente el Estado chileno es el que les atravesó, les desplazó, les llevó a los lugares más recónditos y sí, la situación es compleja, pero creciendo la lucha, ¿no? ¿Verdad? Claro. Sí, es curioso lo que comentas, porque la gente que curiosamente vota por estos partidos son la gente que más está sufriendo, digamos, el palo, les están dando con palo, pero igual siguen votando por los partidos más recalcitrantes o de derecha, ¿no? Que tienen un discurso. Cuéntanos más de lo que ustedes han sentido como el neoliberalismo, porque acá mucha gente no sale y le preguntan a la gente, a ver, señor, ¿usted qué cree el neoliberalismo? ¿No? Entonces la gente te va a hablar de fútbol, te va a hablar de cómo les va la selección, pero muy pocos te van a decir qué es el neoliberalismo, ¿no? Entonces, para compartir con nuestra querida televidencia, a ver, ¿qué nos podrían decir ustedes del neoliberalismo que han visto en esos países de Latinoamérica? Yo diría que nosotros venimos de Europa, claro, de ese Estado español muy occidentalizado, en donde hay una crisis desde hace ya algunos años que está empobreciendo a gran parte de la población, pero que se afinca en ese estado del bienestar que generó la transición, una falsa transición hacia la democracia, porque no vivimos en una sociedad demócrata. Es un poquito es una palabra bien sonante, ¿no? Eso de la democracia. Nosotros votamos cada 4 años a un partido y no nos vuelven a preguntar más nunca. Vayamos a la guerra, tengamos que firmar un tratado de privatización del agua. Hay curiosamente que cambiar la constitución. Nada. Claro. La puerta cerrada, o sea, el pueblo no pinta nada, ¿no? No se puede decidir. No puede decidir. Es como la democracia representativa que dicen, ¿no? O sea, hay unos señores que se supone que te representan y les votas cada 4 años, y lamentablemente el pueblo lleva años votando a gobiernos neoliberales, a pesar de que porten a veces nombres como el Partido Socialista Obrero Español, que se han quedado en nada. O sea, lo de obrero y lo de socialista se le podría borrar este tipo de partidos y habría menos confusión también, ¿no? Claro. Entonces, respecto a lo del neoliberalismo que comentabas, claro, nosotros volamos desde ese estado hasta Chile. Bueno, nosotros veníamos a América Latina pensando que nos íbamos a encontrar otro paradigma, y de repente llegamos a una ciudad llena de edificios, de coches, ruidosa, con centros comerciales por todos los lados, esos con no lugares, bancos españoles, con Telefónica, que también está aquí, por Banco cierto, Santander. Banco Santander. Eso es el neoliberalismo, o sea, es cerrar los ojos y abrirlos y no saber en qué parte del mundo estás. Wow, efectivamente, claro. Es el internacionalismo al revés. Es decir, se supone que mucha gente ha luchado durante muchos años por un internacionalismo en el que los pueblos tuvieran contacto con otros pueblos y la lucha fuera global. Es decir, la reivindicación social por la justicia social fuera global. Hoy día parece que eso se ha dado la vuelta y tenemos una globalización internacional que es la única que tiene capacidad de movimiento. Para ellos no existen las fronteras, claro, ¿verdad? Entonces siguen expoliando a estos pueblos, América Latina, claro, en concreto, a través de, en el pasado fue mediante los barcos que vinieron, ¿verdad? Y hoy día es a través de empresas. Claro. Sí, también es muy importante destacar una de las contradicciones más grandes, que es ese cerrar los ojos y abrirlos y estar en cualquier parte del mundo, no saber dónde te encuentras, porque borran el neoliberalismo, una de las cosas que hace es borrar las identidades, borrar las culturas, borrar, bueno, incluso esteriliza, yo diría, ¿no? Claro, exacto. Sí, es una cosa tremendamente grave. Justo antes de eso hablábamos, ¿no?, de que en época de los españoles hubo un tema, digamos, de extirpación de idolatrías,
de como que homogenizar a todos a partir de ciertos elementos culturales, ¿no? En el pasado efectivamente fue mediante la religión católica, ¿no? Y hoy día es mediante otros opios, ¿no? Del pueblo, claro. Que bien puede ser el fútbol, a pesar de que me parece un deporte muy popular, pero claro. La élite es del fútbol es lamentable. Puede ser con los programas de televisión que vienen directamente de Estados Unidos, con los reality shows, con claro. Muchos instrumentos de consumo que utiliza el neoliberalismo para que no pensemos realmente, que tengamos nuestra mirada enfocada en determinados asuntos que no tienen que ver con lo social, con lo comunitario, que es precisamente lo que comenta Vanessa, que este neoliberalismo está intentando borrar en pos de una homogenización globalizadora para que todos, se supone, seamos iguales, vistamos igual, pensemos igual y obedezcamos igual, ¿no? Claro. Sobre todo eso. Y que la gente no tenga la oportunidad democrática de poderse quejar, de poder alzar voces y justo hacer una voz de lucha como ustedes plantean, ¿no? Y vuestra llegada al Perú, ¿qué han encontrado? ¿Qué les ha parecido, digamos, la dinámica? Porque asumo que han venido por Tacna, han venido subiendo. Hemos venido de La Paz, pasando por Puno a Cusco. Eso es. Ya. Y bueno, ha sido genial, porque después de 3 días de estar aquí, una manifestación contra el TPP. Efectivamente. Esas son voces en lucha. Encima, educando a la población, entregando panfletos, ¿verdad? Totalmente. Ponían que era el TPP, ¿no? O sea, la gente igual no sabe porque estos acuerdos siempre los estados los firman en secreto, ¿no? Uh-huh. Les interesa mucho que la población no sepa, porque si no sabe, no se queja ni eleva la voz. Entonces este secreto de alguna manera se hace evidente, se saca a la luz a través de estas manifestaciones entregando estos panfletitos que vimos que el otro día los compañeros y compañeras... Efectivamente, esa labor informativa es fundamental y aquí no la encontramos, ¿no? Con una marcha muy amable, ¿no? Muchas veces se plantean marchas un poco con cierto carácter a veces separador, ¿no? Yo creo que es una marcha totalmente inclusiva, en que se iba explicando a la población, porque una de las características de estas democracias representativas neoliberales es que toman acuerdos en secreto. Se supone que nos representan, se supone que nos tienen en cuenta, pero es mentira, no nos tienen en cuenta para nada. Las cosas importantes se firman entre un sector muy, muy, muy pequeñito de gente que decide nuestros destinos y decide cosas tan, tan importantes como las semillas, ¿no? Exacto. Efectivamente, un tema fundamental, es algo que nos estamos encontrando a lo largo de este viaje. La lucha por el territorio y la lucha por la soberanía, la lucha por la tierra y el territorio, es algo que atraviesa todo, incluso la lucha de las ciudades también, ¿no? Porque esos espacios públicos, esos espacios de compartir, de derechos sociales y demás, también es, en cierto modo, un espacio territorial, ¿no? Que de algún modo esta globalización estirpa. Claro, esteriliza, como dice Vanessa. El hecho de criminalizar la protesta social o la asamblea, hablan de que ya no hay espacios donde la gente se pueda reunir a eso que se supone que tienen que hacer, discutir acerca de las cosas, opinar acerca de los asuntos del pueblo. Eso es hacer política, ¿no? Claro, exacto. Sí, pues acá me parece que en España justo alguna vez leí al respecto de que querían criminalizar. De poner en tema, digamos, de delito el hecho que la gente se reúna para poder hablar de cualquier tema que esté en contra del Estado. Sí, sobre todo lo que efectivamente vaya en contra, manifestaciones en contra de estos poderes de los que hablamos, ¿no? Por ejemplo, sí, efectivamente yo creo que te refieres a la ley Mordaza, es una ley que ha salido hace poquito, que criminaliza la protesta social y, por ejemplo, prohíbe la filmación de policías aporreando, golpeando a los manifestantes. Algo que era un instrumento de la gente a través de las redes sociales para denunciar un hecho de violación de derechos tan flagrante como de los derechos humanos de la población, se quiere prohibir, ¿no? Se quiere prohibir que tú grabes, con lo cual estás validando que esas prácticas se extiendan y no haya una... Eso es democracia, ¿no? Debería ser democracia. Claro, exacto, exacto. Poder difundir lo que pasa, ¿no? Y denunciar ciertas cosas. No debería asustar a nadie, pero parece que algunos tienen mucho miedo con este tema. Claro, definitivamente, ¿no? Porque también el hecho de generar represión contra pueblos a nivel no es tener los argumentos ideológicos para poder debatir y discutir, ¿no? Totalmente. Entonces, por ejemplo, este tema del TPP tiene unas restricciones, bueno, en el Perú, que tienen que ver con el tema informático. O sea, el acceso a la información, a la educación... Es una especie de, bueno, de dominación en macro, ¿no? Hasta teniendo en cuenta desde cómo nos tenemos que alimentar. ¿Y cómo han sentido, digamos, la reacción de la población, de la gente joven, en los diferentes países que han estado respecto a este tipo de fenómenos sociales? No, las poblaciones jóvenes están muy conscientes, o sea, tienen una conciencia muy, muy viva y tienen mecanismos de acción contra...
contra todos estos sistemas opresores. Sí que es cierto que luego hay otra parte del sector que hace que todo sea más complicado porque no hay una unión. Muchos jóvenes ahora se conforman con, de alguna manera, estudiar, sacar una carrera, comprarse una casa, un coche, armar una familia, ¿no? Y ya está, leer algún bestseller de vez en cuando, ¿no? Y poco más. Claro. Pero no descuidaría, de alguna manera, las voces reivindicativas de esta América Latina. Yo tengo una esperanza ciega en este continente. Lo que estamos viendo de hecho nos demuestra. De hecho, venimos aquí a aprender, ¿no? Porque sí. Allí estamos absolutamente dormidos. Creo que hay un germen social. Hablábamos antes de semillas, ¿no? Aquí hay una semilla muy importante que está fraguando en los pueblos. Una de ellas es lo que hablaba la tierra y el territorio y los pueblos indígenas que están en lucha por algo tan fundamental que les fue arrebatado, que es un espacio para vivir, para cultivar, para practicar eso que se ha perdido, ¿no? Que es lo comunitario, ¿no? El compartir de forma comunitaria las decisiones, la vida, la cotidianidad, digamos. Sí, claro. Y la prueba de que eso se está activando es también que hay represión, que se están empezando a reprimir, que América Latina está volviendo a ser el centro de atención, nunca dejó de serlo, pero de estas, de la mano dura, ha dicho Correa hace poco, que parece que van a desplegar un nuevo plan Cóndor, ¿no? Claro. Después de la pérdida de Argentina, de la pérdida también del referéndum en Bolivia, o sea, una serie de cosas que apuntan a que esta izquierda latinoamericana se puede debilitar. Entonces aquí están las oposiciones, el enemigo, la derecha, estos liberalistas. Que pretende extirpar, ¿no? Digamos, el plan Cóndor actual, yo creo que ya de algún modo está comenzando, ha comenzado. Ahí tenemos el caso de Berta Cáceres, una luchadora indígena, ambientalista totalmente, en lucha contra estos grandes poderes, que ha sido asesinada vilmente. Claro, y si sería como la tercera o cuarta, ¿no? Si hablamos todavía desde Chico Méndez, ¿no? Que también lo asesinaron. Sí, bueno, la Amazonía. En el mundo mapuche hay muchos. En el Paraguay hay muchos presos, prisioneros, totalmente, políticos y muchos asesinados, cientos de asesinados y reprimidos. Claro. Muy bien. Vamos a unos pequeños comerciales. Regresamos un momento para seguir hablando con los señores de Voces en Lucha, nuestros hermanos de Voces en Lucha, y también para seguir informándonos respecto a estas cosas que están pasando en la coyuntura nacional. Comerciales, ya volvemos. Aprovecha esta Semana Santa para recordar que Jesús recorrió el camino de la vida. Excelente guía. Semana Santa, Canal 43. Mucha gente nos pregunta por quién votar. Yo voto por la vida. Yo voto por la familia. Por eso es... A las 5 de la tarde, en el Salón Machu Picchu de la Municipalidad del Cusco, te invitamos a participar del panel forum Un Voto por la Vida y la Familia. Participan los candidatos al Congreso de la República por Cusco. Organiza Red de Comunicadores Católicos Cusco.
muy buenas noches y seguimos acá con nuestros hermanos de Voces en Lucha. Bueno, tocando un poco el tema, ¿no?, político acá en Perú, estamos con algunas contradicciones, porque, por ejemplo, no se hablaba, ustedes hace un rato hablábamos de cómo la derecha trata de distraer a la gente con diferentes elementos en los medios de comunicación, ¿no? Pero no con programas como este, por si acaso. Entonces, por ejemplo, el tema del fútbol, otro tipo de cosas. Y justo hace poco acaba de pasar una cosa que muchas personas nos indignan, ¿no? Que justo se presenta una tacha contra una de las candidatas, que es hija de uno de los más grandes dictadores que ha tenido el Perú, con una suma de muertes, de agresiones a los derechos humanos, esterilizaciones forzadas a mujeres, privatización de las empresas estratégicas, temas de narcoaviones, etcétera. Entonces, y justo hay una entrevista a un señor que se llama Vladimiro Montesinos, donde él, en el juicio que se le hace, porque este señor era asesor del expresidente Fujimori, habla, ¿no?, de cómo adrede sacaron leyes para que se maneje mucho el tema de las tachas a los partidos políticos por ciertas características legales. Entonces, adrede, el señor Montesinos cuenta de que sacaron justo la tacha para la ley, bueno, el decreto ley, que evitaba que, por ejemplo, que Fujimori ya no pueda participar en las reelecciones, y que sí, pues, tenía carta blanca para participar en las reelecciones. Y justo adrede sacan esto el 31 de diciembre, porque el 1 de enero es feriado, toda la gente se mete la juerga acá, se ha dado cuenta que en Perú jorgueamos bastante. Y curiosamente ahora sacan lo mismo justo cuando el Perú juega contra Venezuela en un partido de fútbol, y esa misma noche sacan el decreto en que no van a tachar a la candidata Keiko Fujimori, porque en la ley está penado que los candidatos brinden dádivas como plata o demás cosas a las personas para votar por ellos. Entonces, esa es una contradicción bastante complicada, porque acá en el Perú justo agarran la fecha del partido de fútbol para que suceda eso y mareen a la población, y se le corte las alas a la posibilidad que la gente salga a la cara de las calles y reclame por sus derechos justos, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, tenemos una especie de carrera de destrucción. Hay otros candidatos, por ejemplo, que ya no proponen ideas, sino hay otro candidato acá, por ejemplo, en Perú, que se llama Pedro Pablo Kuczynski, que es norteamericano, que hay un conflicto tremendo porque él tiene su pasaporte norteamericano, y que en el gobierno de Belaunde, todavía hace los años 70, participó de las concesiones de los recursos naturales como han sido el petróleo y también el gas, pero en condiciones tremendas y lesivas para la soberanía del Perú. Por ponerles un ejemplo, ¿no?, hoy día había un, me parece que es exministro, señor Descalzi, que hablaba de que en sí el tema, por ejemplo, con el gas era que primero se dé gas a toda la población peruana y después se pueda exportar el gas. Pero, y bueno, con precios que sean accesibles. Pero para ponerles un ejemplo, por ejemplo, acá hay un sitio que se llama el gas de la zona de Camisea, donde se extrae el gas. El gas en Perú cuesta 35 soles, que equivale a $9, puede ser, $10, ¿no?, en euros puede ser un poquito más. El otro tema es que, pero por ejemplo, teniendo en cuenta de que el gas inicialmente iba a costar 3 soles 50, 4 soles, pero adrede lo han vendido a 12 soles para poderlo exportar. Y había una mafia de tercerización que ahora exportan el gas peruano a México, pero este sitio Camisea, que es donde se extrae el gas, el balón de gas cuesta 60 soles. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo, bueno, productores del recurso, pues como este neoliberalismo hace que el gas cueste mucho más de lo que la gente, en relación a los sueldos, los salarios mínimos que se dan, por ejemplo, en Europa? En Francia, por ejemplo, tengo entendido que el sueldo mínimo creo que es 1.200 euros, pero por ejemplo acá en el Perú son 700 soles, que equivalen a ser $250, ¿no? Entonces, esas cosas son bastante, afectan mucho a la soberanía del Perú, pero aún así hay gente que con esos sueldos va a votar, ¿no? Entonces, en Europa, más o menos, ¿cómo ustedes ven más o menos el tema del fujimorismo? ¿Cuál es la información que llega del Perú para allá, ¿no? Porque ya que tenemos un filtro de la información, ¿cómo más o menos ustedes conciben, cómo ven, qué lecturas tienen al respecto? Respecto a la pregunta esta, yo creo que la información llega poca y mala, ¿verdad? Sí. Salvo en algunos medios alternativos, al que se tiene acceso, porque ya uno está metido en todo este mundo, claro, de alternativas sociales, entonces sí, llegan algunas informaciones más fidedignas. Respecto a los momentos que utiliza la sociedad, los estados, los poderes, para colarnos los goles, en esos momentos en donde hay un partido de la selección que interesa, esos momentos en donde nos vamos de vacaciones, esos momentos en donde hay una cena de Año Nuevo,
en esos momentos que habría que escribir un libro sobre esas cosas, porque de eso está todo el mundo, el planeta completo utiliza esa estrategia, ¿verdad? Totalmente. A mí me resulta muy, muy, muy familiar. Sí, se aprueban cosas en momentos de vacación. Exacto. De repente se privatizan las carreteras, sí, en el Estado español, también el momento que juega la final de España. Wow. Bueno, tremendo, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, estos grandes medios hegemónicos dan una visión que yo creo que siempre hay que... Si los lees, léelos entre líneas, ¿no? Claro. Y sí, respecto al fujimorismo, yo creo que representa un poquito todo esto de lo que hablamos. Es decir, en América Latina, el neoliberalismo, una de las formas que tuvo el poder de implantarlo fue a través de las dictaduras militares. Aquí se hizo a través de Fujimori, ¿no? Pues recuerdo ya, quizás ya había empezado un poquito antes, pero con Fujimori se profundizó ese modelo neoliberal. Un modelo neoliberal que curioso. O sea, un presidente, curiosamente, hoy está en la cárcel. Entonces, una hija que claramente ha sido preparada para estos poderes, que hoy día vaya a ser votada como la candidata ganadora, a mí me produce miedo y temor, ¿no? Sí, sobre todo es eso. O sea, nosotros, la primera vez que entramos al Perú, antes de llegar a Cusco, pasamos por el lago Titicaca, todo eso, ¿no? Y veíamos una K, naranja, con Keiko, el rostro de Keiko y demás, y dijimos, no es posible que esté tan bien posicionada en lugares donde hay campesinos y campesinas. Nos llamó mucho la atención. Nosotros queríamos preguntar a las personas si habían recibido plata por esta cuestión, ¿no? Claro. Sí, es bastante, sí, complejo, ¿no? Desde luego, si a mí la candidata... Claro. Discúlpeme que les corte, tenemos, sí, una llamada también de nuestro gentil público. Aló, buenas noches. Sí, parece que es un número equivocado. Ajá. Suele pasar. Nos decías, por favor, del tema, bueno, de Puno. Sí, que entonces da realmente miedo que la señora Keiko vaya a llegar a ser presidenta, sí, del Perú. A mí, yo desde luego hago un llamado a la población peruana, desde mi humilde posición, a que por favor no vuelva, o sea, que las dictaduras ahora no se pongan por vía electoral, ¿no? Porque hay ahora un nuevo modelo de llegar al poder. Las dictaduras ya no necesitan siquiera armarse y armar follón y matar a gente y desaparecer a gente ni torturar. Ahora directamente vamos, y no sé cómo lo han hecho, que vamos y les votamos. El ejemplo más cercano y más próximo, Argentina. Claro. Vale. ¿Cómo ven el tema, por ejemplo, con Macri, que yo tenía entendido que era creo que presidente del club, me parece Boca Juniors, pero que tenía muchos temas de corrupción y de repente, sí, le sale? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo lo han visto, por ejemplo? Es curioso, porque cuando estábamos allí, cuando estuvimos en Buenos Aires, él era, creo que gobernador, ¿no? de Buenos Aires. Y había manifestaciones, porque había un intento de privatización de un sistema público que hay en Argentina, un sistema público que en Argentina está muy, muy extendido, ¿no? De educación pública. Y había manifestaciones de los chicos de secundaria, sobre todo, en contra de estas privatizaciones de Macri. Y reducción del programa educativo, sobre todo, que lo empobrecía muchísimo, para anular el pensamiento crítico, sobre todo. Efectivamente. Entonces, curiosamente, meses después, en contra de todo lo que todo el mundo pensaba, gana Kirchner electoralmente. Entonces, es una implantación de modelos neoliberales y dictatoriales, como dice Vanessa, por medio del voto. Creo que vamos allá. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Quisiera participar en su programa. Quiero saludarlo por su programa. Me parece entretenido. Y bueno, yo lo que quería preguntarles a los dos señores que están sentados en este momento, ¿de qué nacionalidad son? Son españoles. ¿Y son de alguna nacionalidad? Sí, ¿son peruanos? Sí, nosotros somos del Estado español. Somos internacionalistas, ante todo. Sí. Bueno, los españoles no pueden venir a hablar de política ahora, ¿no? Creo que los peruanos somos los que nosotros debemos discutir lo que es la política interna. Bueno, yo creo que yo todo... le sugeriría que respete la política interna de Perú. Bien, me parece... Creo que en estos temas de elecciones deberían ser mucho más mesuradas. Acá está viviendo una fiesta electoral y nosotros los peruanos queremos elegir. Y Keiko Fujimori es una de las presidentas, es una de las candidatas que está siendo fuertemente elegida. Y el pueblo sabe por qué. No es por dádivas ni regalos. El pueblo está con Keiko Fujimori porque creen que puede hacer un gran gobierno. Y recordemos los años 90,
el año 90 con temas de partidos de la izquierda, este país pues estaba sumido en pobreza, hacíamos cola para poder comprar arroz, azúcar. Si usted da un poquito de ojo para Venezuela, lo mismo era Perú. Entonces nosotros los peruanos no queremos vivir coches bombas, no queremos ver terrorismo, no queremos ver pobreza, inflación. Nosotros lo que queremos ver son vistas, progreso para nuestra población. Y eso son lo que proponen muchos de nuestros candidatos, y me gustaría que tengamos mucha más mesura para poder opinar. Muchísimas gracias, señor. Muy buenas noches. Bueno, antes que todo, como podrán ver, este es un medio democrático, ¿no? Totalmente. Entonces, invitamos a que cualquier persona que guste dé su punto de vista. Ahora, también nosotros tenemos el derecho de dar nuestro punto claro, de vista. Claro, ¿no? En cuanto aludido, a mí me gustaría decir, yo creo que como ciudadano del mundo internacionalista, que yo me considero, de hecho estoy haciendo un esfuerzo por comprender y aprender sobre todo de los diferentes lugares por los que estoy yendo. He comenzado diciendo que no sé mucho de la coyuntura electoral de aquí, pero sí sé quién fue Fujimori y sé a qué representa estos intereses y sí sé a lo que representa la señorita Keiko Fujimori. Entonces yo como castellano, más que como español, porque yo vengo de Castilla, que es mi pueblo, ¿no? Y como lo que hablábamos antes, ¿no? No desde los grandes poderes, humildemente vengo aquí a aprender de estas luchas, aprender de ciertas cosas, y sí que creo que tengo derecho a transmitir mi visión sobre ciertas cosas. Efectivamente no voy a hablar de los partidos, de toda la gama de partidos, pero sí puedo hablar un poquito de Fujimori porque creo que sea lo que representa, y lo que representa son los intereses de los grandes poderes. El mundo entero sabe, ¿no? Esto tampoco, por supuesto, hay que explicarlo mucho, simplemente hay que ir a la historia y ver que en los años 90 realmente la pobreza venía, respondía a una serie de respuestas interesantes y que vienen de Estados Unidos, seguramente. Claro, definitivamente. Ahora, para poder recordar una cosa, ¿no? Por ejemplo, el Perú. Ahora tenemos una llamada al aire. Aló, buenas noches. Sucede lo siguiente, ¿no? Para un poco refrescar la memoria, por ejemplo, con el señor Fujimori, se han vivido la época de las desapariciones. Para la gente que no tiene memoria, lo pueden buscar en internet. Porque acá también, me parece que es parte de mucha gente que cree en el fujimorismo, la demagogia de poder censurar a quien, para poder la gente poder opinar. Aló, buenas noches, señorita. Buenas noches, señor. Gracias por darme la oportunidad. A usted por llamar. Así, señorita. Estamos hablando de la política, ¿no, señor? Así es. Hablar del Perú profundo sin hablar de hace 522 años exactamente de la invasión que nos iba, entre comillas, española, nos va a quitar mucho tiempo. Solamente quiero ir al tema. Señor. Por favor. Y postulantes al sillón presidencial mal llamado.
Señora, muy buenas tardes. Gracias por llamar. Compartimos su indignación. Muchísimas gracias por sus aportes culturales, políticos, históricos. Hay una cosa bien fundamental aquí. Un pueblo que no tiene memoria no sabe dónde está parado. Yo agradezco a la señora por su búsqueda de un Perú mejor, un Perú digno. Como decía este famoso pedagogo Paulo Freire, hagamos del mundo un lugar donde sea menos difícil amar. Señora, muchísimas gracias por sus aportes. Compartimos sus ganas y sus emociones de que las cosas cambien. En efecto, probablemente para lo de la marcha del TPP, por ahí nos hemos debido ver porque también hemos estado ese día. Y ya es la sexta marcha. Por otro lado, bueno, para un poco redondear dos ideas, ¿no? Regresando un poco, digamos, a lo del tema del fujimorismo, varias cosas, ¿no? La falta de libertad de expresión, porque, por ejemplo, en las épocas del fujimorismo, un programa como este hubiera sido perseguido, hubiera sido atentado, hubiéramos tal vez inflado la gente desaparecida por vertir sus derechos, sus opiniones, ¿no? Por ejemplo, una de las muertes muy duras fue la del dirigente sindical Pedro Wilca, que fue asesinado por reclamar los derechos sindicales, porque desde el fujimorismo hubo una agresión tremenda a los derechos laborales. Aparecieron las famosas services, que evitaban que la gente pudiera acudir a su natural derecho de pedir una CTS, que es una compensación de tiempo de servicios, de acceder al seguro social, de que las empresas reconozcan los derechos naturales. Por otro lado, me parece que, bueno, el tema de la memoria y la búsqueda tiene que ser un tema constante. Y creo que acá en Perú lo bueno es que el pueblo ya está empezando a despertar, porque la gente, gracias al internet, ya tiene acceso para poder rebatir diferentes puntos de vista. Y me alegra que gente como la señora que ha llamado, pues, brinda y se haga presente. Ahora, yo quisiera hacerles otra pregunta. ¿Cómo ven, por ejemplo, no sé si me voy a hablar justo de este personaje, señor Pedro Pablo Kuczynski, cómo lo ven o lo han percibido, ¿no? Dentro de esta búsqueda que está comenzando acá en Perú para ustedes. Es el PKK, ¿no? PPK. El PPK. Bien, fíjate, en este viaje que hicimos, ¿no? Entrando hacia el Perú, vimos también esta sigla, ¿verdad? Estas siglas. Y los vimos con unos colores muy pastelosos, en azul, rosa, muy juvenil, muy dulce. Dije, ay, esto puede parecer algo diferente. O sea, yo obviamente soy de fuera, ¿no? Sin saber nada. Como creo que muchos ciudadanos no saben, por desgracia, porque también en mi país ocurre que muchas personas se dejan llevar también por el marketing, efectivamente, pueden ser de alguna manera un poco succionados por este tipo de logos, ¿no? Claro. Me parece que el personaje no tiene nada que ver con esta imagen. ¿A ti qué te parece? Con este graffiti, porque es más tipo graffiti, ¿no? Claro. ¿Cómo? Sí, el fenómeno acá es bien curioso porque la búsqueda identitaria de la gente en Perú tiene bastantes contradicciones. Hay gente, por ejemplo, que siempre tiene en la mente diciendo, si viene de afuera es mejor, si es gringo es porque debe ser bueno. Pero resulta que no termina siendo eso necesariamente, ¿no? Respecto a esto, la compañera ha acabado diciendo unas palabras muy bonitas, ¿no? América Latina libre y soberana. Claro. El TPP, el fujimorismo, todas las dictaduras que ha habido en América Latina, todas estas nuevas dictaduras a las que menciona Vanessa, absolutamente, bueno, dictaduras del voto, ¿no? Que decimos neoliberales, precisamente con lo que pretenden acabar y llevan muchos años extirpando es con la libertad y la soberanía de estos pueblos. Entonces, tú mencionabas antes el tema del gas. Los recursos naturales son los bienes más prioritarios que tiene un pueblo para salir adelante. América Latina es un territorio rico, rico en recursos naturales que ha sido expoliado desde la época de la colonia, con aquellos antepasados nuestros de los que no nos enorgullecemos para nada, hasta hoy día a través de empresas y a través de tratados de libre comercio como el TPP actualmente y como intentó hacer, por ejemplo, el ALCA, que fue el Tratado de Libre Comercio de las Américas, que fue echado abajo gracias porque había un bloque fuerte de gobiernos progresistas en la región y se impulsó el no al ALCA, ¿no? Y eso es gracias a Venezuela, a esta Venezuela que el compañero antes denigraba. Yo creo que es lo de Venezuela es un caso de lucha por esa soberanía, ¿no? Pero parece que a los grandes poderes no les gusta. Y entonces hacen todos los medios de comunicación que comentaba antes Vanessa, para echar abajo esos gobiernos primero y después otras técnicas de guerra sucia, como bloqueo con alimentos, como pasó con Salvador Allende en el 73, claro. Como lleva pasando muchísimos años, son diferentes métodos de golpes de Estado. Tenemos el golpe de Estado reciente, estos métodos blandos en el Paraguay. Tenemos toda una, no voy a decir confabulación, ¿no? Porque no me gustan las teorías conspiratorias, pero sí hay un orden armado, un orden
del imperialismo norteamericano, hoy día también ampliado incluso, yo diría, al chino y al ruso, pero bueno, eso es otro asunto. Que para mí también son imperialismos, ¿no? Claro, pero sí. Efectivamente, pero eso, que operan a través de empresas y de grandes organismos internacionales financieros que pretenden acabar con eso que la señora mencionaba, que es la libertad y la soberanía de estos pueblos. Claro, así es. Ahora, por ejemplo, la gente, cuando uno tiene que quiere ser progresista acá, la gente te tildan de chavista, ¿no? Pero yo quisiera hacer un deslinde bien interesante. No olvidemos que el gobierno de Chávez cogió la estructura política de Fujimori para sacar leyes para la reelección. No olvidemos que Chávez fue el señor que fue acogido por el gobierno fujimorista cuando el Estado venezolano lo golpeó por temas que estaban anticonstitucionales. Y no olvidemos que Chávez fue quien dio asilo político a Vladimiro Montesinos y que la policía del Perú en ese entonces le dio información a una gran periodista, Susana Poleo, para desmentir la idea de que Montesinos estaba en Venezuela. La policía, a través de su inteligencia, la policía peruana es una de las más grandes policías en Latinoamérica, y quiero dar un saludo a todos esos buenos policías que probablemente nos estén viendo, que hicieron un sistema de inteligencia para poder darle pruebas a esta periodista de oposición y de demostrar y decir, sí, Montesinos está en Venezuela. Y el gobierno de Chávez lo está ocultando. Entonces, el chavismo y el fujimorismo tienen muchas dinámicas políticas en común. Entonces, yo ahí difiero completamente con este tema. Yo creo que sí que es cierto que el chavismo fue muy ambiguo en los primeros momentos, pero luego fue posicionándose hacia unas posiciones de recuperación de la soberanía y de recuperación de la justicia social. Yo sí que considero que Venezuela es un ejemplo digno, que hoy día está muy debilitado por diferentes motivos que habría que analizar, claro. pero sí que creo que Chávez es un hombre que ha liderado en la región un proceso de intentar ofrecer alternativas a ese sistema neoliberal. Para mí, claro, entiendo que mucha gente esto le puede parecer, la opinión pública le puede parecer grotesco lo que estoy diciendo, pero para mí Chávez y Venezuela sí que representan un intento de construcción de una justicia social. Claro. Ahora, el punto es que, por ejemplo, dentro de estos argumentos, el objetivo es que si nos educamos más, agarramos más argumentos, investigamos siempre, lo interesante del debate y la confrontación es que sí, nos acerca más. Totalmente. Entonces, hasta en las diferencias, que sea un motivo para acercarnos. Claro. Y como decía el señor fujimorista hace un rato, la fiesta democrática tiene que estar amplia a toda aquella persona que esté en una búsqueda a través de razones, convicciones, no de insultos, no de comportamiento demagógico, sino de argumentos objetivos para poder intercambiar ideas, ¿no? El debate, el diálogo sano. Vamos a ir a unas pausas y después seguimos con nuestra entrevista. Gracias por sintonizarnos, no dejen de seguir viendo Cool y Arte, propagandas. Aprovecha esta Semana Santa para recordar que Jesús recorrió el camino de la vida con el fin de ser nuestro más excelente guía. Semana Santa, Canal 43. Mucha gente nos pregunta por quién votar. Yo voto por la vida. Yo voto por la vida. Esperamos este abril a las 5 de la tarde en el Salón Machu Picchu de la Municipalidad del Cusco, al primer panel fórum. Este 2 de abril a las 5 de la tarde en el Salón Machu Picchu de la Municipalidad del Cusco, te invitamos a participar del panel fórum Un Voto por la Vida y la Familia. Participan los candidatos al Congreso de la República por Cusco. Organiza Red de Comunicadores Católicos Cusco. Buenas noches, seguimos de vuelta acá con nuestro programa Cool y Arte y acá con nuestros invitados de lujo, Vanessa y Raúl, de Voces en Lucha, un camino por toda Latinoamérica, justo en la búsqueda de estas voces que están luchando por generar una mejor Latinoamérica.
Tenemos la suerte también, yo quisiera pedir un voto de aplausos para acá, nuestro gran señor Edgar Carmelino. El huachigazo, por favor, asiento, papá, asiento, no muerdo mucho. Muy bien, hemos traído canchita, ¿no? Ajá. Que allá en España dicen palomita, me decían, ¿no? Palomita, sí. Palomita, acá le decimos comida. Pero sí, estaba escuchando ya en Switcher que habíamos tenido llamadas, ¿no? Y que estaba bastante candente la conversación. Sí. Y yo los felicito, los agradezco por venir, ¿eh? Así es que si quieren llamar, llamen. Ya saben, opinen lo que quieran. Si no nos gusta, les cortamos. Eso es. ¿Eh? Claro. Eso es democrático. Bueno, para seguir redondeando las ideas, ¿no? ¿Cómo ven, por ejemplo, el tema del TPP en Europa? Y me cuentan que han estado por Chile. ¿Cómo ven el tema del TPP en Chile? ¿Cómo lo han visto? A ver, en Chile prácticamente está todo privatizado ya. Y este tratado transpacífico, que dentro de los países latinoamericanos lo componen México, Perú y Chile. Chile yo creo que se va a levantar, esas voces en lucha que nos encontramos, se van a levantar contra este tratado y de una manera bastante fuerte, ¿no? Muy valientes, porque ahí hay una serie de voces muy valientes que no van a permitir que estos estados le sigan pasando por arriba. Sí, efectivamente, yo creo que hay diferentes niveles de lucha en Chile. Está el pueblo mapuche que hablábamos antes, que es una lucha totalmente anticapitalista y antineoliberal. Tenemos a los sectores más empobrecidos, como son las poblaciones, lo que allí se llama las poblaciones, que digamos que son barrios que surgieron en las periferias de las ciudades en los años 60, 70, 80. Muy maltratados por la dictadura. Totalmente maltratados por la dictadura. Y en los cuales hay movimientos de resistencia territorial que se están, digamos, armando en el buen sentido de la palabra, están tejiendo y están generando tejido comunitario, digamos. Y luego están también las, que digamos, esas son entonces las luchas de los de abajo, como digamos. Y luego también están las luchas que implican a los de abajo, implican también a la clase media, como es la lucha del estudiantado, la lucha de los estudiantes. En 2011 se levantó y hoy sigue todavía muy, muy potente. La sociedad chilena, nosotros tenemos muchas esperanzas en ella. Los estudiantes han manifestado contra el tratado transpacífico, sí. Y un núcleo muy importante también de académicos, cabezas pensantes que forman parte de toda la historia actual de ese Chile, ¿no? Tú antes hablabas de los jóvenes, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que la juventud efectivamente es la vanguardia hoy día de las reivindicaciones sociales y de la lucha por construir un mundo mejor. Pero no debemos olvidar a los mayores, que son los que pusieron esos ingredientes en el pasado de los que hoy debemos aprender, ¿no? Esas luchas contra las dictaduras, esas luchas que... del conocimiento también, ¿no? Esa lucha del conocimiento y por compartir el conocimiento. Muchas veces hablamos que el conocimiento es una barrera, en el sentido que también es un límite que se pone entre las clases más bajas y las clases altas. En Chile se ve clarísimamente. Quien puede pagarse una educación puede acceder al conocimiento. El conocimiento debe ser, si vivimos en una sociedad democrática, el conocimiento debe ser para todos. Claro. El conocimiento no debe ser propiedad de unos poquitos. Es decir, quien tiene acceso al conocimiento tiene la obligación moral de ofrecer ese conocimiento a los demás. No es algo que te tienes que quedar tú, sino tienes que compartirlo y extenderlo. Eso es democracia. Claro. Es un tema claro. De democracia. Y por la otra parte, por la parte del Estado chileno, el oficialismo, no doy ninguna esperanza. Eso verdaderamente hay que reconstruirlo de nuevo. Sí. Como muchos cánceres en toda Latinoamérica. Sí. ¿Y en Europa cómo están viendo el fenómeno con el TPP, por ejemplo? Porque tengo entendido que también se quiso hacer el TPP con Francia, con otros países, con la Comunidad Europea, pero... se opusieron. ¿En España cómo ha sido ese fenómeno? Claro, a nosotros solamente nos han llegado las noticias porque ya llevamos 15 meses en estas tierras, ¿no? Entonces, lo que vamos leyendo, sí que hay marchas, parece, y protestas, ¿no? El Estado español ahora mismo tiene una situación muy particular de coyuntura electoral, está intentando formar gobierno, no hay gobierno desde hace meses porque tienen que hacer pactos y demás, y la sociedad está muy metida ahora un poco en toda esa dinámica, con nuevas fuerzas interesantes que están surgiendo. Pero yo creo que a nivel europeo también hay un tejido social que viene alzando la voz en contra de todos estos tratados, ¿no? Que con diferentes nombres. Aquí se conoce como TPP, ya ha llegado, por ejemplo, en Uruguay ha llegado como TISA. Son diferentes tratados, pero que el objetivo es el mismo, ¿no? El objetivo es favorecer a las grandes multinacionales, a las grandes empresas, a los grandes poderes financieros. ¿Y qué pasa cuando se favorecen las grandes empresas? No pagan impuestos. Si tú tienes tu carrito salchipapero, a ti te van a cobrar impuestos.
pero a la gran empresa no le van a cobrar impuestos. Efectivamente. Un ejemplo, por ejemplo, es que en la empresa Strata Cooper, según las fuentes del congresista que en paz descanse, Javier Díaz Canseco, él denunciaba que había empresas que por cada 100 soles de impuestos a las utilidades, o sea, 100 soles netos de ganancia, pagaban 0.08 centavos de sol. En cambio, si tú y yo ponemos nuestros carritos al chipopero, nos cobran el 19% por impuestos por el IGB y otros impuestos más, ¿no? O sea, mejor. Y encima nos van a dar salchicha con sabor a queso. Un sabor a queso, ¿no? Y si es transgénica, peor todavía, vamos a tener que vender los zapatos. Y eso, yo quería preguntarle, ¿cuál es el producto más raro que, hablando de eso transgénico, más raro que ustedes han podido ver? Por ejemplo, yo alguna vez en las redes vi que ya estaban sacando sandías cuadradas, ¿no? No. No, yo eso, creo que eso es un imaginario. Pero hay otro producto transgénico. ¿Cuál es el producto transgénico? No, pero sí, yo creo que todos los alimentos, desde hace años nosotros que venimos de Europa, desde hace años, desde que yo era chiquito hasta hoy, los productos han ido sufriendo una metamorfosis, han ido mutando. Los tomates, esos tomates feos y arrugados que teníamos cuando éramos pequeños, que estaban exquisitos, hoy día han mutado en un perfecto tomate rojo. Es el tomate, ¿no? Es que te ofrece el tomate, el señor tomate de este dibujo animado se está celoso de esos tomates. Sí, sí, totalmente, que no saben a nada. ¿No? Que realmente no saben a nada. No, y están sacando buenos productos, por ejemplo, estas frutas con otros sabores, ¿no? O sea, ¿qué cosas nos estamos metiendo? Nos está, hasta para nuestro paladar, es un engaño. Es un engaño, pero esto viene por un poquito por lo mismo, ¿no? Nosotros, de donde venimos, efectivamente, de los pueblitos de alrededor de la ciudad de Madrid, donde nosotros nos criamos, estaba lleno de pequeño comercio. Hoy día el pequeño comercio ha sido comido por las grandes empresas y por los grandes centros comerciales, los malls y todo esto que hay en las periferias de las ciudades, ya también algunos dentro de los barrios, y todas las pequeñas tienditas de ropa, de alimentación, de tiendas de consumo del día a día, han ido mutando por estas empresas, que al fin y al cabo es una empresa que tiene como no sé si llega aquí Pull&Bear, Zara, todas estas, que son empresas españolas de un señor gallego, precisamente, es Inditex, y todo el tema de ropa de vestimenta lo manejan ellos. O sea, es tremendo. O sea, la mujercita o la familia que tenía una tienda ya tiene que ser un señor contratado en un gran supermercado el que lleve la comida a casa. Ya no puede llevar un pequeño negocio porque prácticamente lo han extirpado de las grandes ciudades. Oye, esto es lo que ha sucedido aquí en Cusco también, ¿no? Se han puesto ¿cómo se llama este? Este localcito que han puesto ahí, ¿no? Han puesto eso y, pues, o sea, la gente que antes iba los domingos en familia a comprar al mercado, está desapareciendo, ¿no? La gente va y ya ni siquiera paga en efectivo, ¿no? Pues vamos a sacar un libro, 50 formas de usar el dinero en efectivo, ¿no? Efectivamente. Entonces ya están, claro. Tarjeta. Sí, cada que pasa su tarjeta, ¡pum! Está reventando. Es más, allí han llegado hasta los cajeros, las personas que ahora cobran y te hacen pasar la tarjeta, allí ya en algunos centros comerciales ni siquiera existen, son máquinas en las que tú pasas los productos y pasas la tarjeta y tú mismo haces la compra. Hay un vigilante, por supuesto, supervisando para que no te lleven nada, claro, pero los puestos de trabajo cada vez están evaporándose más. ¡Guay, qué papá lindo! Ahora acá en el celular, ¿no es cierto? O sea, el celular más caro es aquel que tiene la aplicación para poder pagar por acá, ¿no? Por el celular. El impresionante. Sí. O sea, nosotros también estamos destinados a ser transgénicos. Seguramente. Es una de las características de lo que decíamos al principio, el neoliberalismo. El neoliberalismo es una de las consecuencias, que nos endeudemos, porque con la tarjeta empiezas a pasar, igual a veces la cuenta del banco se queda en negativo y el interés es mucho mayor. De alguna manera se endeudan a los países privatizando con todos estos acuerdos de los que hemos hablado, y se endeudan las personas pagando con tarjetita, porque lo quieren todo. Por ejemplo, cuando salíamos a hablar con la gente de construcción, donde yo trabajo con la gente de construcción, les decía, oye, si las tarjetas de crédito no fuese un negocio para el banco, no te las darían, ¿no? Claro. Porque llega el día de pago y ya te están haciendo llamadas, no sé cómo se averiguan el número telefónico. Señor, usted tiene aprobado una tarjeta Platinum. Y te hablan media hora todavía, ¿no? Platinum, ¿de qué? No sé, señor, usted diga así nomás y ya está aprobado, ¿no? Claro.
Tú dices que si somos transgénicos. Yo creo que nosotros somos tomates también, que estamos evolucionando hacia una perfección en la que todos tenemos, que lo que decía antes, tenemos que vestir igual, pensar igual, ser igual. No sabemos a nada. Claro, esa globalización, no sabemos a nada. Esa globalización nos está recortando a todos con el mismo perfil, la misma cabeza y todo el asunto. Mira, ¿cómo lo han recortado? Mira, también han recortado. Ha traído su canchita ahora, ha traído su canchita. Todos estamos un poco recortados. Antes comía uspu papa con chucuta, ahora come popcorn. Como antes nosotros íbamos, les llamábamos los agachaditos de Luca, ¿no? Los agachaditos. Te agarraban y tenías que comer agachadito, ¿no? Sí, sí. Pero ahora, ¿quién va a hacer eso? No, pues, papá, tienes que irte a Cineplan a comer tu canchita, ¿no? Pulicherry. Muy bien. Tremendo. Bueno. Tremendo. En cualquier caso, yo sigo indicando que estoy esperanzada de ver este continente, porque aquí todavía se conservan esos rasgos originarios, se conservan culturas, lenguas, se conservan determinadas costumbres, eso de comer agachaditos, los pequeños comercios, está la caserita. La mamita. Es la tía Veneno. La mamita, claro. La mamacha que se vende. La brujita. La tía Veneno, que es la mamá que se acercan los taxis y se paran para comer donde la tía Veneno. Es un éxito, la tía Veneno. La mamacha que no vende su papa rellena y un sol en Zapi, ¿no? Uh-huh. Es el concurso que estamos lanzando, ¿no? Por ejemplo, fin de semana con la tía Veneno. Entre todos los invitados que tenemos, la mejor entrevista va a tener una semana para comer donde la tía Veneno, ¿no? Wow. Entonces ahí... Y la tía Veneno es impresionante. No lo teníais que haber dicho antes. ¿Ah? Nos hubiésemos explayado más. No les habías comentado. Paso a paso. Lo mejor no se dice a posteriori. Lo mejor para el final. Oye, tú no sabes cómo se llama la sazón que tiene la tía Veneno. O sea, qué rico es comer ahí. No comes pues esos productos que están todos guardados, selladitos, hermética, nada. Te sirven su ollita ahí, caliente. Sí. Abre la tapa, estumeando, sientes el olor de los alimentos. Sí, qué rico, ¿no? O sea, y todas esas cosas las están embolsando ahora y las están vendiendo. Sí hemos permitido que nos vendan agua. O sea, ¿en qué caes antes? ¿Quién iba a pensar que nos iban a meter el agua en una botella y nos las iban a vender? Efectivamente, hace poco un amigo bromeaba que dentro de poco nos van a poner un contador en el pulmón para cobrarnos por el aire que respiramos, ¿no? Probablemente. Sí, es probable. Bueno, lo que me alegra y nos da bastante esperanza es que gente como ustedes, que está por toda nuestra gran Latinoamérica, y al final yo diría, como también algunas me dijeron, en Europa ya no se habla de una nación, sino de toda Europa como una nación. Yo también ya quiero creer de que toda Latinoamérica, pues todos los países tienen que volverse una gran nación, ¿no? Tahuantinsuyo era desde Quito hasta la Patagonia, y también Argentina, y ojalá sea Brasil, y bueno... Creer en una Latinoamérica libre, soberana y feliz para todos. Y con muchos pueblos en convivencia, ¿no? Y me da mucha alegría que ustedes estén haciendo una crónica de todo lo que se está viviendo. Quisiera agradecerles por vuestra experiencia. Quisiera pedir por favor un voto de aplausos por vuestra presencia acá. ¡Bravo! Que siga el viaje, como en lengua quechua se dice, ¿no? Para seguir viajando, la gente dice jaco y uno responde jacucho, ¿no? Entonces, jacucho con ustedes, sigamos viajando. Sí. Queríamos decir que si a alguien le interesa nuestro viaje, nos puede seguir a la página web que tenemos, www.vocesenlucha.com. A ver si la ponemos por la página abajo. O en el Facebook, Voces en Lucha, todo junto, con mayúscula la primera. Con mayúscula la primera, no entendí ni michi, pero igual ponlo ahí en Voces en Lucha. Voces en Lucha. Punto com. Buscando en Google hoy día, sí. Voces en Lucha. Ahí está, www.voces... Voces. Ahí bien. Lucha. Todo exacto. Lucha.com. Perfecto. Por favor. Al menos ingresa, mira, tú que estás ahí viendo la televisión, lastimosamente este programa. Sí, ¿no? Claro, bueno, y por supuesto... Sí. Unas cosas se podrán compartir, otras cosas no, pero es para generar debate, ¿no? Hacernos preguntas y aprender, ¿no? Hay algo que entra, infórmate, ¿qué se trata? ¿No? Ahí está la página, entra, infórmate. Ya, pues, y también puedes decir cuál es tu comentario. Decir, claro. De eso se trata, ¿no? Libre, ¿no? Pero compartir sin agredir y siendo objetivo, ¿no? No hay el subjetivismo. Es una cosa decir no me gusta y otra cosa es sustentar por qué. ¿Y qué argumentos tienes? Porque claro. Además es demagogia, ¿no? Ya, o tienes que ir y lanzar huevos por lanzar. Claro, sin ¿sabes? Tomarte por qué. Pues te desgarras. Claro. O sea, lo más. De plátano. Muy bien. Señores, un gran aplauso a nuestros amigos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, quisiéramos ahora invitar, por favor, a la magíster. Quisiéramos un pequeño comercial, por favor, y ahora vamos con Cool y Arte. Ahí nos vemos. Ya.
Aprovecha esta Semana Santa para recordar que Jesús recorrió el camino de la vida con el fin de ser nuestro más excelente guía. Semana Santa, Canal 43. Mucha gente nos pregunta por quién votar. Yo voto por la vida. Yo voto por la... El Salón Machu Picchu de la Municipalidad del Cusco, al primer panel fórum. Este 2 de abril, a las 5 de la tarde, en el Salón Machu Picchu de la Municipalidad del Cusco, te invitamos a participar del panel fórum Un Voto por la Vida y la Familia. Participan los candidatos al Congreso de la República por Cusco. Organiza Red de Comunicadores Católicos Cusco. Todas las personas que pensaban que ya no me iban a ver más, les digo que todavía hay Edgar para rato. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí, no? Tenemos una invitada de lujo y vamos a continuar hablando este tema del TPP, pero antes vamos a hacer unos comentarios para encender un poquito este ambiente político para todas las personitas que nos quieran llamar por teléfono y gastar su saldo y enriquecer a Telefónica. Señores, el más chivolo, ¿cómo se llama el más chivolo de los candidatos? ¿Cómo? El que se hace bajar los pantalones, pues no. El que cree que está en segundo lugar, al que las encuestadoras le dicen que está en segundo lugar, dice, que, oye, ¿saben qué cosa se ha atrevido a decir? Que le habían preguntado sobre Verónica Mendoza, ¿no? Sobre la candidata que realmente está en segundo lugar. Y en un discurso había dicho, esa señora es súper la vida trabajadora. No, y se le vino porque ya está también ya medio pasadito. ¿Llega o no llega a las elecciones, Shemín? Yo pienso que mucho menos, como dicen, que trata de ser a una mujer, a una persona, a una dama. Imagínate siempre al Estado, ¿no? O sea, siempre este programa ya no va a haber. No van a meter bala. Y de eso, total. Y de eso vamos a hablar, sí, queridores. La democracia hay para hablar así, ¿no? Uh-huh. Ya está pasando. Pero, y antes, señores... Ahora sí, ya nos han enfocado, vamos a recibir a la Magister, que vamos a hablar de TPP. Un fuerte aplauso, por favor. A la Magister, Anaí Cardona, ¿no? Anaí Cardona, Magister. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Le gusta el programa, Magister? Ah, claro, por supuesto. Me encanta la dinámica, cómo se maneja el programa. Y seguramente que el público cusqueño ya se está unando a la audiencia del programa. Queremos ofrecer pues un programa un poco más fresco, ¿no? Porque hemos ido viendo que en Cusquito, en nuestro querido Cusco, se está fabricando hígados, ¿no? Se están deteriorando los hígados en la televisión. No todos salen y ¡rampa! ¡Ah! ¡Y qué eso! ¿Qué aquello? No queremos eso nosotros. Claro. Gracias por venir, gracias por estar en este programa. Y vamos a hablar ahora acerca del TPP. Habíamos escuchado los comentarios de nuestros amigos que vinieron de Voces en Lucha, ¿no? Exacto. TPP, ¿es beneficioso para nosotros? Bueno, en absoluto. Lamentablemente este tratado transpacífico va a agredir a múltiples derechos fundamentales de la población peruana y cusqueña. Hay que tomar en cuenta que este tratado transpacífico es un instrumento más para atentar contra la soberanía nacional. Entonces, el tratado transpacífico definitivamente
se tiene que rechazar, y esto seguramente en las calles vamos a tener que hacer la lucha para evitar que este tratado transpacífico se ratifique. En la lucha, pero bueno, si estamos diciendo que el pueblo luche y haga respetar, primero se tiene que informar y saber por qué va a luchar. En la mayoría de los casos, no es decirle más a la gente, no, TPP, no al TPP, sino decirle por qué no al TPP, ¿no? Claro, por supuesto. Justamente ahí va la misión de, por ejemplo, mi persona, yo soy docente universitaria, nos hemos empapado bastante bien de este tema, y sabemos, por ejemplo, de que este tratado transpacífico, que ha sido firmado el 4 de febrero con 12 países, que justamente están en la zona del Pacífico, con el país norteamericano, pretende, por ejemplo, extender los años de patente de los medicamentos de marca. Esta situación de extender los años de patente de los medicamentos de marca supone un alto riesgo al hecho de que los medicamentos genéricos, que son los más económicos, no puedan salir al mercado, y por lo tanto seguramente la población va a tener una alta morbimortalidad, porque si esta población no tiene al alcance estos medicamentos genéricos, seguramente van a fallecer, van a padecer una mala calidad de vida, y evidentemente ustedes sabrán, ¿no? Comparando el precio de un medicamento genérico con un medicamento de marca, hablemos un ejemplo. Hablemos un ejemplo, ibuprofeno. Ibuprofeno, ya. Versus Doloral. Un ibuprofeno está 20 céntimos y el Doloral está un sol 20. Es decir, los dos atacan la inflamación. ¿Cómo? Y los dos atacan la inflamación. Claro, y los dos tienen el mismo efecto. Pero la ventaja es que justamente el medicamento genérico tiene mayor alcance para la población con menos recursos económicos, y lamentablemente con el TPP esto haría que los medicamentos genéricos no salgan al mercado, porque normalmente un medicamento de marca tiene 20 años de tiempo de patente. Después de esos 20 años de tiempo de patente, recién un medicamento genérico puede salir al mercado, caso contrario no se puede dar. Pero ¿qué pasa con el TPP? Se pretende ampliar los 20 años. O sea, no solo vamos a esperar 20 años, sino seguramente 3, 6 años, 10 años más, y esto va a hacer que algunas industrias farmacéuticas monopolicen la producción de estos medicamentos de marca, que prácticamente van a ser los únicos productores, y seguramente la población necesitados de estos medicamentos van a tener que pagar los precios exorbitantes que se puedan dar sobre estos medicamentos. Uy, más claro, no, más claro ni el agua de manantial, ¿no? Exacto. Magíster, qué lindo que usted, por ejemplo, como docente universitaria, extienda esto para todos los alumnos, para todos. Nosotros tratamos de hacerlo desde este espacio. ¿Por qué los medios de comunicación no se interesan en esto? ¿Por qué tienen que estar priorizando el baile del Totó de Farfán y no el tema de este tratado, ¿no? Bueno, evidentemente acá hay unos grandes intereses de empresas transnacionales. Empecemos hablando de la industria farmacéutica internacional, porque hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la industria farmacéutica nacional vive de la producción de los medicamentos genéricos, ojo. Entonces, esto tiene también un daño a la industria nacional farmacéutica, porque la poca industria farmacéutica que ha quedado en pie después de la década de los 90, cuando Fujimori impuso su dictadura, en la cual muchas empresas nacionales fueron a quiebre, esta empresa reducida de la industria farmacéutica nacional también no va a poder subsistir si es que los medicamentos genéricos no pueden salir a producción o no pueden salir al mercado. Entonces es un riesgo, tiene muchas aristas de riesgo la firma de la ratificación de TPP, porque ya hemos dicho que ya se firmó, pero ahora el tema es que a nivel congresal se debe evitar, no se debe ratificar el TPP a nivel congresal. ¿Cómo lo entiendo? A ver, lo voy a tratar de entender así, más o menos, he tratado de entender así de manera fácil, ¿no? Entonces nos quieren, ¿no es cierto?, nos meten transgénicos, ¿ya? Con sus transgénicos nos enferman y encima nos venden las pastillas 500 veces más caro de lo que... Para curar la enfermedad que ellos mismos nos han sembrado. Exactamente. Bueno, el tema de transgénicos también hay que analizar. En el caso del TPP, hay que tomar en cuenta que los transgénicos van a ingresar de forma más libre al mercado nacional, y esto obviamente va a atentar contra la salud de las personas. Yo invito a la población cusqueña a leer, por ejemplo, qué es un producto transgénico, y bueno, voy a tratar de explicarlo en la forma más sencilla. Un producto transgénico es un producto al cual se le ha manipulado
manipulado genéticamente para incorporarle algunas cualidades adicionales a este producto. Pero lamentablemente estos productos transgénicos se ha observado en la comunidad científica que tiene efectos deleterios graves contra la salud de los seres vivos. Se ha observado, por ejemplo, que algunos ratoncitos a los cuales se les ha sometido a una dieta diaria con producto transgénico han desarrollado tumores, han desarrollado, por ejemplo, infertilidad. Entonces, también, ¿por qué creen la población mundial está aumentando tanto los casos de cáncer? ¿No tendrá que ver con este consumo excesivo de productos transgénicos? Entonces, el TPP va a garantizar que los productos transgénicos entren libremente al mercado nacional, que, por ejemplo, en el caso de estos productos, en el etiquetado no se observe que es un producto transgénico, por lo tanto, también atenta a nuestro libre derecho de consumir o no este producto. O sea, ni siquiera quieren ponerle transgénico. Exactamente, no quieren poner en el etiquetado que es transgénico y, por lo tanto, prácticamente nos obligan a consumir este producto, que seguramente es más económico, como manifestó, tiene una bonita apariencia, pero no es un producto orgánico y que evidentemente si se manipula genéticamente, también hay una seria alteración en el ecosistema en general, que se ha analizado extensamente, hay documentos extensos en internet, que la población cusqueña puede analizar de cómo estos productos transgénicos pueden afectar la salud de las personas. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante, señores. Por favor, entendamos nosotros todo lo que encierra este tema del TPP. Y lo tenemos muy claro, lo tenemos muy claro. No nos beneficia, no nos beneficia. Miren, estamos observando las imágenes, disculpe, autor, estamos observando las imágenes de la protesta, ¿no? La manifestación que ha habido. Uy, la protesta, pues, porque la gente está protestando contra el TPP. ¿Y cómo está protestando con esto? Con cultura. ¿Está protestando con qué? Ahí está, pues mira, salen los Pablitos. Porque incluso querían meter una mina ahí en Coyolita, impresionante, ¿no? Grupos de poder, TPP, transgénicos. Yo quisiera hacer una consulta. Y, por ejemplo, ya que se está hablando de estos temas, ¿de qué manera directamente, por ejemplo, esto afecta a la gente del campo? Porque nosotros comemos 3 veces al día. La mayoría de productos que todavía tenemos la suerte de consumir son del Ande, son agrícolas. Consumimos papa, maíz. ¿De qué manera el TPP y las semillas afecta a nuestros hermanos del campo? Bueno, lamentablemente las malas noticias son las siguientes. Se pretendería privatizar las semillas. Evidentemente estas empresas transnacionales que tienen en poder la patente de las semillas exigirían un pago a las comunidades campesinas, a nuestros agricultores, para que antes de usar estas semillas, antes de intercambiar estas semillas, les paguen un derecho de uso. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que muchas comunidades andinas, amazónicas, tienen una costumbre ancestral del intercambio de semillas. Pero si con el TPP se privatizan estas semillas, seguramente muchos agricultores no van a poder usar estas semillas y seguro con el tiempo vamos a tener más pobreza en estos sectores. Oye, entendido, doctora. La verdad me está dando, no sé, generando una sensación demasiado incómoda en mí el tema este de la TPP, porque nos están poniendo los dedos al ojo, a todos, ¿no? Nos están poniendo los dedos al ojo, nos están poniendo una venda en la boca, ¿eh? Han puesto una venda en la boca a todos, vaya a saberse por qué, ¿no? ¿Qué cosa habrá detrás de los medios de comunicación? ¿Por qué no informan estas cosas? Los medios de comunicación, ¿por qué no dicen, oye, ¿sabes qué cosa? ¿Eh? Se están haciendo pruebas genéticas y todo. A ver, ¿qué eso hagan con tu hijo? ¿Qué cosa quieres? ¿Un niño con 2 narices? ¿4 orejas? Entonces, ¿qué cosa es lo que queremos? O sea, ¿realmente queremos anormalidades en nosotros? Eso es, pues, es una ley anormal. No es normal que nos quieran meter así a la mala. Justamente ahí vimos un cartel donde pasaba una persona que es consciente de lo que es el TPP, indicando que estos productos transgénicos producen cáncer. Y a veces la población piensa que estamos exagerando, que somos alarmistas. No, señores, revisen, en la literatura científica se ha comprobado que estos alimentos transgénicos pueden generar cáncer. Se ha observado, por ejemplo, valores alterados en ciertos parámetros bioquímicos, por ejemplo, para valorar función hepática, función renal,
que las personas que o los animales de experimentación que han sido sometidos a estos productos transgénicos tienen alteraciones graves en estos parámetros bioquímicos, en la cual se puede observar que daña, por ejemplo, el hígado, daña los riñones. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que ver también que el tema de Monsanto, realmente hubo a nivel mundial una gran protesta contra Monsanto porque prácticamente vendían semillas transgénicas y para poder hacer, por ejemplo, fumigaciones sobre estas plantaciones había que comprarle a Monsanto estos herbicidas que encima volvían estériles las tierras. Entonces, seguramente con el TPP ya estaríamos viendo productos transgénicos de Monsanto entrando libremente a territorio nacional. No nos querrán esterilizar, así como han esterilizado en otras también épocas a nuestras mujeres del campo y todo eso. No nos querrán esterilizar dándonos ese tipo de productos. O sea, ¿quieres que tus nietos tengan hijos? Lucha, pues. Sal, pronúnciate. Ahora, tengo entendido que esta es la sexta marcha, ¿verdad? Sí, es la quinta marcha. Justamente nos hemos aunado a estas sociedades civiles, grupos de estudiantes, niños, que prácticamente ellos están muy empapados por internet de la información sobre el Tratado Transpacífico y que realmente nos da una esperanza. Nos da una esperanza el hecho de ver a los jóvenes, a los niños, informándose sobre el Tratado Transpacífico, protestando contra este Tratado Transpacífico y no nos tilden de terroristas. Estamos reclamando justos derechos fundamentales, por ejemplo, nuestros derechos a la salud, nuestro derecho al libre acceso a internet, nuestro derecho al uso de las semillas naturales, no queremos productos transgénicos, y también hay que tomar en cuenta que las empresas transnacionales que han firmado o que, envían estos productos al Perú y a otros países, tranquilamente pueden denunciar al Estado y ganar miles en el caso, por ejemplo, de que se observara que una empresa transnacional ha transgredido una norma medioambiental, de protección medioambiental. Tranquilamente esta empresa transnacional puede demandar al Estado y seguramente les puede ganar tranquilamente en las cortes internacionales. Es impresionante, ¿no? Es impresionante, señores. Estoy indignado. Estamos indignados todos, pero señores, tenemos esta tribuna, ¿eh? Tenemos toda esta tribuna, y si se cierran esas tribunas, tenemos los muros, y si nadie nos va a quitar los muros, tenemos la tierra. ¿Sabe qué, doctor? Qué fácil se ha vuelto ahora que le digan terrorista a uno, ¿no? El otro día estaba viendo un programa local, donde salió un personaje que dirigía y que conducía, no tan guapos como nosotros, ¿no? Y llamó a un joven por teléfono y le dijo que no estaba de acuerdo con muchas cosas que él estaba diciendo en su programa, y el tipo le dice de frente: eso es terrorismo, ¿no? Usted es terrorista. Yo me pregunto, ¿acaso no es terrorismo que estén incubando en nosotros este tipo de enfermedades? ¿Acaso no es terrorismo que nos estén quitando las semillas orgánicas? ¿Para qué? Para que después nos las estén devolviendo con un valor muy superior, como el gas, ¿no? Claro, un valor genético agregado, porque esa semilla orgánica le agrega un fragmento de DNA adicional, lo patenta. Entonces es todo una... Nos quitaron la semilla. Ya nos quitaron la semilla. Ya no nos pertenece esa semilla. Y eso le van a vender a los campesinos. Exactamente, esa semilla ya no nos pertenece. Y el campesino quiere plantar y le va: no, eso es, antes era tu semilla, nosotros le hemos puesto algo y ya no es tuyo, me tienes que comprar, porque yo soy McDonald's. Una pregunta, ¿qué tendría que hacer entonces el Estado peruano para quebrar digamos, para quebrar este trato que ha hecho con el tema del TPP? ¿O cuáles son, digamos, las herramientas legales a nivel internacional para que este tratado no se llegue a firmar y no sea efectivo? ¿Qué tendría que hacer la ciudadanía y a su vez el Estado? Bueno, primero que la ciudadanía tiene que saber elegir bien en las elecciones que se acercan, porque como manifestaba, hay una segunda etapa de confirmación o reconfirmación de este Tratado Transpacífico a nivel congresal. Pero la otra mala noticia es que nos quieren dar vuelta en ese tema porque quieren que el tema del TPP entre en mayo, es decir, antes de que los nuevos congresistas, las nuevas autoridades elegidas ingresen al Parlamento.
Entonces, es importante que la población evalúe qué candidato presidencial va a valorar, va a evaluar el TPP. ¿Qué candidatos congresistas han marcado posición real en cuanto al Tratado Transpacífico? ¿Qué van a hacer? ¿Están de acuerdo con ese tratado? ¿No están de acuerdo con ese tratado? Y bueno, la población debe valorar a esas propuestas en cuanto al TPP. Entonces, lo importante ahorita es que a nivel congresal, en las calles, continuemos la lucha oponiéndonos al Tratado Transpacífico. ¿Por qué las personas tan preparadas como usted no llegan al Congreso? ¿Por qué tienen que llegar personas que están publicitando lavaditas vaginales y cosas así? O sea, ¿por qué la gente preparada no está llegando al Congreso? ¿Por qué cree que está sucediendo todo esto? ¿Porque nos ven en circo? ¿Porque se dejan bajar los pantalones? ¿Porque, no sé, no entiendo? Y en vez de hablar del TPP en una entrevista, se la pasan hablando de verdad del Totó, de Yajaira y cosas así. Es lamentable, los medios de comunicación se han prácticamente puesto de lado a las empresas transnacionales y de los grandes poderes económicos en desmedro de la población en su mayoría. Entonces, no les interesa el hecho de que gracias al TPP muchas personas van a fallecer debido a que no van a tener al alcance de las manos los medicamentos baratos. Y la otra mala noticia es que lamentablemente hay procedimientos médico-quirúrgicos que también se van a patentar. Esto implica que también si uno se va a hacer una intervención quirúrgica, una intervención médica, pero que está patentada, la tiene que pagar. Tiene que pagar un derecho al propietario de ese procedimiento quirúrgico para recibir o para ser, digamos, intervenido. Mientras espere el pago, y si no tiene el pago, seguramente lo van a dejar fallecer. Ese es el TPP, que prácticamente es uno de los instrumentos de este sistema neoliberal que aún está, tenemos rezagos, y si determinados candidatos presidenciales ingresan, seguramente vamos a tener de nuevo un país prácticamente inviable. ¿Qué? ¿Qué? A ver, lo voy a decir en el idioma que entienden. ¿What? O sea, por un ejemplo, yo tengo algo en el oído. Voy y me dicen, no te puedo operar porque tienes que pagar mi patente. Exacto. ¿No? Exacto. Y mi oído, pero ¿qué? Ya no puedo, ya no soporto. No sé. Y también tienes que comprar la pastilla que tiene mi patente. Para calmar tu dolor. Te vamos a vender lo que hemos patentado. Y para curar, ¿no? Para cortar, cerrar la infección, también tienes que pagar la patente. O sea, todo se paga. Todo se paga. La fiebre del oro, ¿no? Ese es el neoliberalismo, el dinero, ¿no? Digamos que nos estamos enfrentando a una nueva manera de esclavitud en pleno año 2016. Claro, ya hablamos de un neocolonialismo. Ya no es el hecho de invadir un país en armas, sino prácticamente volver todo mercancía. La educación, la salud y otros derechos se vuelven mercancías que se venden y se compran. Ya es el entonces colmo. Y más allá de eso, del hecho que me comentas de que, bueno, es una forma nueva de colonización, hay que tomar en cuenta el hecho de cómo se están manipulando los medios de comunicación para quitar el pensamiento crítico de la población. Le quitamos el pensamiento crítico, no protesta, le meto la idea de que ese que habla contra esa empresa transnacional es un terruco y ya logramos colonizar al país y a las mentes de una población. ¿No nos sacarán una foto y la colgarán en redes? Nos van a sacar una foto así. Programa terruco. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por habernos desasnado, ¿no?, en muchos temas. Yo creo que mucha gente ha escuchado, se ha informado y sabe qué se trata esto del TPP. ¿Por qué lo estamos tocando? Todos los programas. ¿Por qué estamos hablando no al TPP, no al TPP? Después no venga y me diga, ay, me están vendiendo muy caro. Ay, me he enfermado. Ay, mi hijito ha nacido con 4 brazos. Oye, por eso, pues. Por eso vamos a seguir hablando de esto y vamos a defender nuestros derechos. Porque son nuestros derechos. Porque están viniendo a nuestras tierras. Y se quieren llevar nuestra tierra, ¿no? Ya no solamente nuestros productos, todo. No. Y con ese tipo de esclavismo le están hipotecando a la gente su vida, sus esperanzas. O sea, con este tipo de cosas le están hipotecando a la gente su vida, sus esperanzas. Te están robando los años de tu vida. Muy bien. Yo quisiera, para terminar,
con esta grata entrevista. La verdad nos gustaría que no se termine todavía y que nos siga iluminando con su conocimiento. Estamos muy contentos de tenerla a usted hoy día acá. Pero, doctor, ¿usted nos puede acompañar todavía? Por favor, sentada, claro, porque sí, vamos a pasar algunos videitos también de análisis, ¿no? Sí, análisis político. ¿Qué mensaje le daría a la población que si no sabía lo que es el TPP ahora ya sabe? ¿Y qué mensaje le daría para las próximas marchas y qué rol debería cumplir la población en estos meses difíciles que se nos vienen respecto al TPP? Bueno, a la población cusqueña, a la población peruana, tenemos que seguir luchando en las calles, tenemos que seguir informándonos. Yo vi un fenómeno muy bonito con las marchas, es que un joven le explica a una madre o a una madre de familia, y la madre de familia a su vez explica a su comunidad, a sus compañeras, por ejemplo, de trabajo. Eso queremos, el efecto multiplicador. Informémonos y multipliquemos la información para que nos opongamos al TPP. Hay algo que no nos van a vender y no le van a echar mano genéticamente, es nuestra voz. Es nuestra voz. Doctora, acompáñenos, queda usted contratada para ser animadora del programa. Gracias, gracias. Con gusto, con gusto. A ver, vamos a ver ahora. PPK. PPK, ¿no? Y hay parecido, ¿no? PPK, TPP. PPK, TPP, ¿no? Ha lanzado unos comentarios que realmente creo que indignan a cualquiera. Escuchemos. De Chincha lo calentó no solo al hablar de la falta de agua y desagüe y de la reconstrucción del sur chico en general, sino que también habló, y fuerte, de sus adversarios políticos. Nos vamos a dejar, me perdonan la palabra, de cojudeces. Vamos a poner el agua en vez de estar hablando de concesiones, si se hace la concesión, no se hace la concesión, y el agua nunca viene. Destacó el equipo de trabajo con el que cuenta, que lo llevará, según sus propias palabras, a realizar el mejor gobierno de la historia del Perú. Yo trabajo con un equipo. Aquí no es cuestión de una señora que tiene un padre famoso o de otro tipo que se pone pantalones escoceses o de una media roja que dice que sabe hacer las cosas y nunca ha hecho nada en su perra vida. Equipo, 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 equipo. Y una cabeza con un coco adentro, no puro pelo pintado como algunos tienen. Sobre la posibilidad que en una eventual segunda vuelta entre PPK y Keiko Fujimori, el APRA apoye a la lideresa de Fuerza Popular, dijo que esto no lo sorprendería para nada. Bueno, yo creo que es bien conocida esa alianza desde hace años, ¿no? O sea, de repente salen del closet donde era un closet transparente. ¿Ah? Pedro Pablo Kuczynski visitó Mala, Cañete y Chincha en medio de grandes caravanas. Por la tarde se conoció que la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones falló a favor del candidato de Peruanos por el Cambio. Lamentable realmente. Ya lo perdimos. Lamentable. Ya lamentable. Lo perdimos. Creo que no ha tomado su medicamento. Bueno, creo que se evidencia una desesperación del señor PPK. Nosotros queremos escuchar sus propuestas programáticas. ¿Cómo puede decir eso? No, ¿no? Puede no, no, entrar, no vamos a hablar de concesiones. O sea, primero, ¿cierto? Para hablar de agua, ¿cierto? Quiere concesionarlo. ¿No? O sea, no quiere hablar de agua, no quiere hablar del tema del agua, dicen. De las concesiones, pero le preguntaron, ¿y qué, cómo es de las concesiones? ¿Se van a dar nuestra agua? ¿Quién va a administrar nuestra agua? No, no quiero hablar de eso. Vamos a hablar de agua. ¿Que eso no es hablar de agua? Este está bien, dice que tiene un coco adentro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Será un coco transgénico? ¿No? Debe de, no, pero el hombre está ya. No, bueno, ahí. Ya está. Sí, acá hay un tema que el señor Kuczynski está, bueno, queriendo concesionar y vender el Perú desde el año 1970, ¿no? Justo como comentaba una teleaudiente que nos dio una pequeña clase de memoria, ¿no? Nos dijo, por ejemplo, el famoso tema de la página 11, el tema de las concesiones del petróleo en la época de Belaunde, y los desfalcos y el hecho de liberar de temas económicos y concesiones al Perú para regalar el Perú a precio huevo, ¿no? Tal vez en globismo, que es lo que hace este señor, que recibe su tajada por concesionar, ganará millones. Este tema del agua... Es la miseria de millones de peruanos. O este tema del agua, magíster, ese tema del agua.
A mí me preocupa mucho, ¿no? Porque ¿hace cuántos años fue el tema de la página 11? No, él no hablaba de gas, lo regaló. Ahora no quiere hablar de agua, lo va a regalar. Entonces, nos están metiendo los dedos al ojo. Después cuando le preguntan al TPP, ¿alguna vez ha hablado del TPP? ¿Alguna vez ha querido hablar? Las veces que lo han entrevistado, está a favor del TPP. ¿Sabes de qué cosa habla? Está a favor. Está, pues, escuchen, señores. ¿De qué cosa ha hablado este señor? Ha hablado del cabello pintado de no sé quién. Le ha dicho a Verónica Mendoza, que no ha trabajado en su perra vida, a una peruana, una mujer, que sí habla del TPP, que sí sale a los mítines a hablar con la gente y decirle esto es malo para el Perú. Él sale, ¿cierto? Y dice, no ha trabajado en su perra vida. Claro, pues, ¿qué vas a trabajar si te llevas la página 11? ¿Dónde está la... ¿Qué vas a trabajar? Ahora, trabajar no es enseñar a la gente en espinar, no es trabajar en problemas, no es ir embarazado o embarazada cuando hubo el tema de espinar, porque la señora Verónica Mendoza y la gente que no me cree puede acudir a internet y buscar esos momentos donde se ha trabajado, donde las papas queman. En cambio, el señor, yo recuerdo que hay un artículo que dicen que en la época de Velasco el tipo escapó en la cochera de un en la cajuela de un carro porque hizo feria y media con el Perú. Entonces hay que abrir los ojos, y acá no es un tema de ego, ¿no?, sino también como electores tenemos que prepararnos. Es que habrá ido doblado como una salchicha ¿no? adentro, la maldad, porque semejante lo metió en un tico. No, lo que da pena es que el señor tiene artrosis mental por burlarnos, ¿no? O sea, el señor, pucha, sí, le faltan las pastillas, ¿no? Magíster, ¿qué hacemos con este señor? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo velamos de una vez? ¿Qué será ahora que se acercan más las elecciones? ¿Qué vendrá y qué otros improperios más derramará este candidato al Congreso? ¿Cómo le va a decir eso una mujer cusqueña que realmente está sacando en alto? Miren, yo no estoy con ningún candidato y no sé si votaré o no por Verónica o por esto, pero ¿saben qué? Cuando alguien habla con la verdad, tenemos que salir a defender la verdad. Así es. Ella no está mintiendo. No se está encargando de mentir. Entonces, como dice la verdad, la gente sale y sale y sale y sale. Y están diciéndole esto. Y le sacan una foto con Abimael. Una foto trucada, de paso, ¿no? Trucada, ¿no? Y un perito que dice que yo no he dicho. Sí he dicho, ¿no? Con la chichi esta que, ¿no?, que había estado con el de Ipsos y no sé qué cosa. Y encima cuando la ley dice que el Poder Judicial a través de un mandato tiene que pedir el peritaje. O sea, yo como privado no le puedo pedir el peritaje a nadie. Entonces esa es la manera de desinformar a la gente, de hacer guerra sucia y de ganar sin argumentos. Realmente vivimos en un pueblo donde yo saludo a la inteligente teleaudiencia que se está informando, está averiguando, está preguntando y está haciendo las cosas correctas, ¿no? Si no quieres ser como este señor, no consumas transgénicos, ¿no es cierto? Doctora, yo estoy de verdad, doctora, yo les digo doctora, no importa, es magíster, pero estoy de verdad, su presencia es muy grata en este programa. Y yo creo que una docente como usted está, para mí es esperanza, ¿no? O sea, sus alumnos deben estar recibiendo una información que la van transmitiendo también en sus hogares, en estos hogares que ahora desayunan televisión, almuerzan televisión y cenan, esto es guerra y combate, ¿no? Entonces en algún momento, en algún espacio de familia que todavía se conserva como antaño, ¿no?, seguramente comentan todo lo que usted les dice, ¿no? ¿Qué les diría a los jóvenes? Bueno, a los jóvenes es que básicamente se involucren en la política nacional, que evalúen bien cuál es lo que realmente va a significar el desarrollo a nuestro país, y también convocarlos a que tengan un mayor pensamiento crítico. Básicamente eso, y bueno, esperamos seguir trabajando en básicamente la búsqueda de la verdad. Magister, vamos a cambiar un poquito de tema, ¿ya? Porque tampoco vamos a estar pues dedicándole a este señor que ya... o le dedicamos ya sus últimos 15 minutos de fama. No. Pero parece que hasta los ovnis, ¿verdad?, están viniendo a protestar contra el TPP. En Rusia han captado unas imágenes de un ovni, un ovni, pero ya esto es firme, no es una publicidad así, no es firme. Ha salido en ¿qué? No se cree nada, pues. Si es de la República se puede creer todavía. Si es del comercio y RPP ya no le creen nada. Entonces, es firme, dice que han captado la imagen de un ovni, ¿no? Y dice que se podría haber alojado dentro del coco de PPK.
Es impresionante. ¿Eh? Ahí vamos a ver las imágenes. ¿Eh? Un ovni en Rusia. Darcy. Mire, ahí esas tres lucecitas hacen un ovni. No dos, ni cuatro, tres. ¿Eh? Pueden observar. Oye, esto había sido firme y han hecho, y esta, yo sé que muchas, en las redes sociales se ven muchos montajes, pero esto ya es firme y ha involucrado incluso a los gobiernos y todo eso, ¿eh? Entonces, y ni siquiera es que vaya a estar muy lejos el ovni, ¿no? Ahí está, pues, protesta, los ovnis, hasta los ovnis protestan contra el TPP. Igual vienen a poder. ¿No? Si dice que ha nacido un alienígena, medio Transformers. Mire, si es un ovni, pues, es un ovni, ¿no? Pues, es, claro, es un objeto volador no identificado, pues, ¿no? Pero se ve clarísimo, ¿eh? Se ve clarísimo. Ay, justo están, han venido a lanzar un rayo a todos esos comechados de la política. ¿Cómo reinsertamos a los congresistas a la sociedad? Porque una vez que dejen de ser congresistas, ¿qué cosa vamos a hacer con él? Hay que una correccional, algo para que se corrijan. Pobrecitos, no saben hacer otra cosa, pues. Bueno, hay de todo y de todo, ¿no? Hay un congresista que está, ¿cuántos años? Mulder, ¿no? Ese Mauricio no sabe, oye, solo vive el... Toda su vida ha sido congresista, ¿no? Y dice, pues, que también sabe coser a crochet baberos para la... Ya estamos acá, ¿qué tal el ovni? Ahora, retornando un poco la idea, quisiéramos hablar de algo que a nosotros nos gusta mucho y nos ha dado muchos motivos y alegrías de vivir. El Día Mundial del Teatro. A ver, por favor, don Edgar, por favor, recítenos. Día Mundial del Teatro, señoras y señores. Yo les pido que todos levantemos la mano, y elevemos una oración. Hermanos, colaboren con el teatro. Colaboremos. Colaboremos. Con la cultura. Y el arte. Porque el teatro. Para defender tus derechos. Contra el TPP. Y contra los alienígenas. Que esconden cocos debajo de su cabellera. Día Mundial del Teatro. Un aplauso para la gente de teatro. El teatro ha sido un medio... El teatro siempre ha sido un medio contestatario, ¿no? El teatro siempre ha sido utilizado para poder enviar, ¿no? O sea, para poder dar información a la gente, pero así persona a persona, ¿no? El teatro, pues, nació así. Hay teatro que se hace en las calles, hay teatro que se hace en sala, hay un montón de teatro. I love you, teatro, te adoro, me has dado todo, me lo has quitado todo también. Pero ahí estás, ¿no? El teatro, ayer ya estuvimos festejando. ¿Usted ha hecho teatro magister alguna vez? Bueno, de pequeña sí, seguramente sí, hice algunas escenas. ¿De Florcita, seguro? No, era, bueno, básicamente de las parábolas religiosas. De las parábolas, ¿no? Sí. Siempre, ¿no? Es Semana Santa. Exacto, hacen, ¿no es cierto? Semana Santa. No, mamá, quiero ser pastor, ¿no es cierto? Pastorcito, y te ponen de pastor alemán. Señores, vamos a ver un videito del teatro cusqueño, algunas cosas que se han hecho por el Día Internacional del Teatro, hoy 27 de marzo. A ver, switch. Pero apúrate, pues, ya hay nada de... Me habló, él me ama. ¿Se muere por mí? Sí, lo sabía. Pero no podía decir eso en la piel. Eso es imposible. Sabía y me ama. Ahora lo tengo en la palma de mi mano. Ay, espero volver mañana a mi vida. ¡Ay, no! Eso es estar enamorado de mi padre hermoso. Thank you.
Teatro, señores, era Alma Andina, que estuvo presentándose en La Esencia. Bueno, con este video no se ha visto mucho de la obra de teatro, porque bueno, en sí una obra de teatro pues dura una hora, 45 minutos. Queríamos pasarle una parte más. Jóvenes actores, es un, toda una nueva generación de actores, de gente del teatro, ¿no? Son los muchachos del grupo de teatro Puerta Abierta, que se presentan en, que presentaron este fin de semana también en el Teatro Municipal, la obra María Marimacho. Nos saludar a los jóvenes del grupo de teatro Puerta Abierta, a su director Mijail Echarri. Mijail, desde acá un gran abrazo, hermano, de todo tu elenco, que presentaron el fin de semana la obra de teatro María Marimacho. Bonita. Sí, qué este bonita grupo la... de teatro, es, al margen de que Mijail sea nuestro amigo, nos da bastante alegría porque captura parte de las leyendas típicas y tradicionales de la ciudad del Cusco y las plantea en teatro. Yo me acuerdo que... antes en Telimpacto se pasaba pues claro, Viaje a lo Desconocido, claro, ¿no? Y ahí contaban historias, y justo la historia de María Marimacho yo la escuché en Telimpacto con Víctor Abel del Castillo, sí, aquella vez, y ¿cómo se llamaba el otro? Pero decían, ¿no? María Marimacho, dame tu riñón. Yo no podía dormir toda la noche, mi hermano. Exacto, exacto. ¿Eh? Pues lindísimo Día Mundial del Teatro a todos los amigos teatreros. No hagan muchas travesuras. Sí. Pero ¿sabes qué, Ores? Señor, el pueblo tiene hambre. Dale fútbol. Dale fútbol. Dale fútbol. Más bien vayan al teatro y van a ver cosas diferentes para pensar diferente, votar diferente. Olé, 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 olé. Perú, Perú. Señores, y hablando de PPK, jugó también Pizarro y todas las viejas glorias, pues, ¿no? ¿Ah, en sí? La selección peruana, ¿no? Y no hicieron absolutamente nada, oye. Todo el peor primer tiempo de la historia de Perú con sus leyendas vivas en la cancha, ¿no? Venezuela nos hizo dos goles. Y no dos golcitos, dos golazos, dos pepas, pero así, soberbias. El narrador venezolano decía, ¡pedazo de gol! ¿No? Y todos tristes, ¿no? Gareca, que más se parece a la gringa Inga, ¿no? Tiene un aire, ¿no? Claro. A Laura Bozzo. ¿Cómo? Laura Bozzo. Laura Bozzo, sí, ¿no? Pero Gareca es más guapo. La Laura Bozzo, Gareca es más guapo. Y la cosa es que Gareca se asa y lo saca a los viejitos, ¿no? Para esto tuvo que sacar una orden de la fiscalía y todo, para poderlo sacar. Entonces lo sacaron, salen a Alianza, entran dos chatines, jovencitos, chibolos, oye. Ruiz Díaz, creo, 20 años, y Flores está entre 20 también. Y Ruiz Díaz viene de jugar de la U de Chile, me parece, así no sé, una... No, Ruiz Díaz juega en la U. No, pero antes jugaba en la U de Chile. O sea, antes de su carrera, el pata empezó a brillar en Chile. Y después lo trajeron a la U, creo. Y si no, bueno, algún televidente que llame y que me desazne. Quiero porque... pedir disculpas por ese comentario que acaba de hacer Orestes. Bueno, y si no, ¿qué va a pasar? Yo creo que está bien que, no puedo... que comente acerca de teatro. Ay, ¿y qué? ¿Me vas a decir que no puedo hablar? ¿Eres fujimorista acaso? ¿Vas a negar la voto de opinión? Está bien, pero Ruiz no estuvo en Chile. Ruiz jugó en Universitario, ¿no? Estuvo un tiempito. Estaba en Chile, dice el André. Pero la cosa es que chibolos, salen los viejitos, entran los chibolos, la nueva generación, y empatan el partido. Un amigo mío gastó 400 soles para ir a ver el Perú-Venezuela. 400 soles, señores, de verdad, desde acá, desde Cusco, se fue a Lima
pagó su pasaje en avión solamente para ir a ver el partido. Dos goles, ya faltaba un minuto para terminar y se quita. Se va fe, amargo. 400 soles gastados y escucha el gol de afuera. ¡Gol! Él era el salado. Y entonces, en el último minuto, ya incluso era un minuto agregado, ¿no? ¿No? 30 segundos. Y gol. Gol, mi hermano. Y dice que le ganamos a Uruguay. ¿Qué hacemos? Vamos a ver los goles, vamos a ver los goles de Perú. Perú campeón es el grito que quisiera escuchar la afición. Un duende que juega a favor, ojo. Atención. Juan Piañor. Es el encargado de servir. Viene con efecto. ¿Qué pasa? Finalmente sobre Carrondo, por ahí aparecía también Villanueva, Wilker Ángel. Es Villanueva el que... Creo que le quitó la opción. Sí, a, se a la Vizca. Termina sacando. Careca. A Perú. Su asistente al costado lo corrobora. Viene el centro de Juan Pi. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gol! ¡Quinto gol! Debuta Miquel Villanueva y lo hace así, amigo. Rompiendo en el arco a Baró, a Galese. 2-0 gana Venezuela, Turín. Estar en partido oficial para Miquel Villanueva por puntos, porque sí, debutó y con muy buena nota en aquel amistoso contra la selección de Costa Rica. Aquí el zurdazo de Juan Piañor y de primera, tremendo, no lo... Pedazo de gol de Miquel Villanueva, 0-2 gana la victoria. El joven de 22 años, hasta hace 3 años jugaba al béisbol aficionado. Dejó el... Ojo que queda limpio ahora Guerrero. ¡Y el gol del Perú! Una desatención. Desperdicia Guerrero. Descuenta 15. Pestañó Venezuela y lo conectó Guerrero. Sí, un parpadeo. Aquí vean, una pelota larga. Van los dos centrales allí, Vizcarrondo y Wilker Ángel. Gana de cabeza Perú aquí, uno de los recién ingresados. Uy, toma retrocediendo Baroja. Vean que estaba dando unos pasos hacia atrás, no pisa firme Baroja. Abierto por allá, se está escapando Vargas, viene el centro, el segundo palo. Ay, 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 ay. Allí conectó limpio, sin marca, y consiguieron a Baroja. Bien ubicado. Juan de... Vean, ahí cabecea otra vez. Center. Viene el tiro de esquina, atención, por el segundo palo y justamente... conectaba Ruiz Díaz. Peñaranda con su zancada para el contragolpe, me parece que es ideal en este momento. Voy a cortar acá porque toda esta semana vamos a tener fútbol para rato. Para estar mareados. De verdad, no. ¿Qué cosa vamos a hablar de PPP? ¿No? De TPP. Si no, vamos a hablar de fútbol, 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 todo es fútbol. Desayuna fútbol, almuerza fútbol, cena fútbol, ¿no? Entonces, le deseo suerte a la selección el día... ¿Qué día juega? Martes, ¿no? El día martes. Un saludo para nuestro gran switcher, André, que está presente, nos va a dar un día clases de cómo es el tema del fútbol, ¿no? Yo la verdad, para el fútbol, yo siempre soy una bestia peluda. Siempre he tenido dos pies izquierdos. Era el último. Oh, chato, pero yo corro más que tú y salto, ¿eh? A ti te hace falta como unos 60 kilos para ponerte liso conmigo. Señores, señores, muchas gracias por vernos. A los que no nos ven también, gracias. Eso nos impulsa a seguir adelante. El fútbol
el día martes todos hay que gritar los goles, pero el día miércoles ya hablemos pues un poquito de cosas más relevantes para todos nosotros. Ya falta muy poco para elegir al presidente o a la presidenta, yo creo más en lo segundo. Saludos a todos, ojalá que las personas que no están de acuerdo con lo que se ha vertido en este programa nunca más nos vean. ¿Ya? Y si nos vean, los invitamos a que busquen, se pregunten, se cuestionen, lean y compartamos. Lo que queremos también es un medio democrático, no es de polémica. Y claro, y les agradecemos por nuestra gentil audiencia. Si no hay polémica, si no hay puntos de desencuentro, entonces, ¿cómo nosotros vamos? Nosotros no tenemos la razón absoluta, ¿eh? Aunque pueda parecer. Ya. Yeah. Oye, un saludo a todos, a todas las familias cusqueñas. Alimenten a sus hijos con tahuachac y yuyujaucha. Y no estén comprando transgénicos, ¿no? El mundo te lo va a agradecer. Y el mundo te lo va a agradecer, ¿ah? ¿Eh? Otra cosa, hoy día, ¿cierto? Justo estaba viniendo y me invitaron unas canchitas, estaba pasando por el mall. Claro. Y vi que habían sacado esta lucha de dos superhéroes, ¿no? Batman contra Superman. ¿Cuándo tendremos a Super Papa, ¿no? Con Super Maíz, por ejemplo, ¿no? Echando, ¿no? Defendiendo ahí, no sé, eso, ¿no? O sea, ¿por qué no generamos un superhéroe que se identifique con nuestra niñez y esto? Y que vuelen, ¿no? Y que vuelen también, ¿no? Pero dice, Manco. Supermanco. Supermanco, este que juega en Alianza. Supermanco, ¿no? Oye, y entonces vi pues el afiche de estos dos superhéroes que se pelearon, ¿no? Y de verdad me pareció súper. Superman eso, es... Eso sucede cuando Superman, se consume transgénicos. Superman es supersticioso. Eso es, ¿no? ¿Tú sabías superfume? No, no creo. Señores, super mantenido. Los queremos mucho, gracias por vernos. Miriam, eres la única... No nos ha llamado Miriam hoy día, ¿no? No. Miriam, un beso para ti, donde quiera que estés. No nos que podemos ir si no llama Miriam. No nos podemos ir si no llamas Miriam. Muy bien, gracias. Nos vemos, Cusco. Nuestro de producción nos dice que ya chafas. Sábado, ¿no? Sábado. No se olviden el sábado y tal vez durante la semana, si es que otra institución no quiere cerrarnos, tal vez estaremos presentes también en muchas casas y hogares. Oye, un abrazo, besos. ¿Por qué nadie nos da publicidad? Por favor, apuesten por este programa, oye. Nosotros también comemos, necesitamos champú. Denos publicidad a todos los políticos que nos están viendo. A cambio, les ofrecemos nuestro silencio. Bueno, a cambio les vamos a dar con palo, pero bien, igualito, así que... Gracias, Cusco, chao. Hasta el próximo, gracias.